Organizadores presentaron en Zitácuaro, Michoacán, el contenido del Foro Regional de Consulta para la Confirmación del Plan Integral de Desarrollo Estatal 2015-2021. Zitácuaro será la sede del evento que se realizará el próximo martes 15 de diciembre en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Zitácuaro. El alcalde Carlos Herrera celebró este encuentro de alcaldes donde cada uno aportó sus ideas para el desarrollo del foro junto a secretarios de la entidad y funcionarios federales. Dijo que a pesar de las particularidades de cada municipio, se debe trabajar con un enfoque regional para la solución de determinadas problemáticas. El principal reto es empatar el Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Estatal y los planes de desarrollo de cada municipio, por lo que este evento será la oportunidad para plantear proyectos comunes como el mejoramiento de las vías de comunicación, la de donación del turismo, los servicios de salud, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el campo. Durante la presentación del foro, se hizo un llamado a los ciudadanos a utilizar los causas legales para que hagan saber sus inquietudes y los proyectos puedan ser integrados en una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Para ello, prepararon mesas temáticas de trabajo abiertas a todo público y se tienen programadas tres ponencias magistrales. Se invitó a los ciudadanos de la región oriente a asistir al Instituto Tecnológico de Citácuaro, ubicado en la exhacienda de Manzanillos, y ser parte de este ejercicio de participación ciudadana e inclusión. La reunión en la que asistieron alcaldes y representantes de los 18 municipios que conforman la región oriente de Michoacán fue encabezada por el vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, Carlos Paredes Correa, y el subsecretario de Salud, Rafael García Tinajero, quienes dieron detalles de lo que será la oportunidad para que los ciudadanos incluyan necesidades y proyectos en el plan estratégico.